Los terremotos, por lo menos, son peligrosos. Es un pel peligro de la naturaleza. ¿no? Mm. Hablábamos en nuestros titulares, veíamos las imágenes de un terremoto y decíamos que teníamos aquí uno de los genios de los que son capaces de predecirlos. Que yo no sé si eso es así realmente. No. Sé por, qué no se puede, ¿Por qué se puede predecir el tiempo que va a hacer la semana que viene y no se puede predecir que un terremoto va a ocurrir en, un, en una parte del mundo? Es que justamente son, son sistemas totalmente distintos. Eso es lo primero que hay que entender. El... Cuando, para poder predecir. O para poder darte un pronóstico del tiempo, lo que se han desarrollado a través de, a través de toda la investigación y la ciencia han sido distintos modelos con los cuales tú puedes, digamos, eh, describir bastante bien cómo se comporta el clima. Uh -huh. Entonces, como tú ya entiendes cómo se comporta el clima, tú dices, ok, estoy en este punto. Si yo entiendo cómo se comporta el clima, después voy a poder predecirte o voy a poder darte un pronóstico que en el siguiente punto en el espacio y en el tiempo va a pasar algo. ¿Y por qué eso no se puede replicar? en, el, en ¿Es falta de investigación o es falta de conocimientos? Hasta, o... A ver, hasta el momento lo que pasa es que pasan, creo yo, dos cosas importantes. Por un lado, la, es, eh, la geofísica y la sismología son ciencias bastante jóvenes. Por un lado, piénsate que la idea, de, de la idea misma de, de que existen placas tectónicas y que, esa, y que el movimiento entre ellas es lo que genera terremotos es una idea de 1960 y algo. Uh -huh. O sea, es bastante nueva en comparación con un montón de otras ideas que ha habido en, a través de la historia de la humanidad. Por otro lado, todas las técnicas. Por otro lado, el monitoreo que se ha generado en el mundo se ha visto incrementado bastante fuerte en los últimos 15-20 años, pero no antes. Y los terremotos van ocurriendo a escalas que son bastante más grandes que eso. Eh, por poner el ejemplo en Chile, tenemos el terremoto del 2010, que fue el terremoto de 8.8 gigantesco. Pero en la misma zona, el terremoto más grande anterior había ocurrido en 1835. Uh -huh. Entonces, para estudiar la sí. zona, si tú quisieras hacer una, una, un estudio mucho más grande, necesitas muchísimo más tiempo también. Y por otro lado, hasta el momento no se entiende totalmente bien... El detalle preciso de cómo se termina de generar un terremoto. Uh -huh. eh, déjame preguntarte esto, de esta, a ver si me, me hago explicar bien. Siendo tan esporádicos los terremotos, aunque sean tan devastadores, ¿a los países les interesa investigar e invertir en cambios estructurales? ¿O digamos que dejan que las cosas pasen porque, al fin y al cabo, aunque se devaste todo, va a ser solamente una vez cada 100 años? Ahí depende del país y depende de la zona. Y ese es el asunto. Yo creo, en mi opinión personal, si, uno fuera, si un país fuera responsable, el país debería asumir de que vive con terremotos. Y se acabó. No hay, no hay más vuelta. Asumes que vives con terremotos. Se acabó, quieres decir, no se hace nada. No, no, se acabó. O sea, haces todo, lo, haces todo lo que tienes que se hacer para, que para se invierte en investigación, para poder entenderlos bien. Y eso que te... hoy, hoy en el mundo, ¿quién lo hace? Ok, Japón lo hace. Japon. Japón. Japones siempre hace el referente de cerca de cómo se construye para que no pasen muchas cosas con los terremotos. Japón lo hace. Eh, en Chile al menos históricamente se ha ido, se ha ido teniendo una buena, eh, ¿cómo se dice? Una buena norma de construcción. Uh -huh. Si tú ves la cantidad de edificios que se cayeron después del terremoto del 2010 fueron muy muy bajas... en comparación sí. con lo que tuvo con lo, que, con lo grande que fue el terremoto. Eh, pero en otros lugares, como en otros lugares de Latinoamérica eso no existe mucho. En otros lugares del mundo no existe mucho. Tú te pones en Europa. Uh -huh. Y como, en, y como en Europa no hay un terremoto de magnitud mayor, de mayor, de mayor que 4 puntos y algo, a nadie le importa. Nadie le importa a nadie le importa. A nadie le importa tomar medidas por ello. Se construye, se investiga mucho, por supuesto. Pero tú no ves construcciones antisísmicas en Alemania uh -huh. y no lo vas a ver. Uh -huh. Entonces. El, el, ¿Pero debería verlas o no hace falta? Es que ese es el punto. Ahí, ahí, va, ahí va todo el asunto de la investigación. ¿Por qué es importante investigar de esto? Es en parte para que tú logres establecer. ¿Cuáles son las zonas que son más susceptibles a que alberguen grandes terremotos? ¿Me entiendes? Uh -huh. Eso se puede hacer. Lo que tú no puedes hacer es predecir y decirte, mira, ¿sabes que El próximo martes, sí. a las 2 de la tarde, va a aparecer un terremoto de magnitud 4.5 en tal lugar. Eso no lo puedes hacer. Ajá. Déjame, Cristian, eh... ¿verdad? Okay. Eh... Vamos a ver un informe ahora de uno de los riesgos que más miedo pueden dar cuando se pueda producir un terremoto en un lugar donde existan instalaciones como estas que vamos a ver. Son más de 440 plantas nucleares las que producen electricidad mundialmente. Se espera que la cifra aumente en un 30% en los próximos años, con la instalación de nuevas plantas, principalmente en países industriales emergentes pero el desastre de Fukushima en 2011 generó un replanteamiento global en cuanto a si es la energía atómica la solución a nuestras necesidades energéticas futuras. El punto de discusión radica en que terremotos y tsunamis, como el de Japón, ocurren en otras regiones del mundo que además poseen reactores nucleares. Ejemplos claros son Estados Unidos, Bulgaria y China, entre otras naciones. Pero es poco probable, casi imposible, pensar que, después de lo ocurrido en Japón, los gobiernos, sobre todo los de naciones altamente sísmicas, acabarán por completo con la energía nuclear. Fíjate que me hablabas de Japón como modelo, pero incluso en un país modélico como Japón sucede Fukushima, ¿no? Claro, pero, a ver, ahí, ahí la investigación ha demostrado hartas cosas. Por un lado, ha demostrado que hubo ciertos, algunos que alguno fallaron en, en la construcción de Fukushima, pero aparte, Fukushima tuvo una suerte muy desgraciada, fue muy mala suerte. Lo que pasa es que en Japón... ...los tipos echaron un vistazo a la historia de cómo se había ido dando... ...a los registros históricos que había de los grandes tsunamis que se habían generado. Entonces ellos sabían de que los grandes tsunamis no te iban a generar unas olas de... ...no te iban a generar una olas de un altitud más grande de... ...creo que eran 8 metros, 9 metros, no recuerdo bien el dato. El problema fue que el terremoto fue más grande de lo que jamás se había registrado en Japón. Y eso te genera un tsunami más grande. Las, las, valle, las, las murallas de contención que durante muchos años construyeron simplemente simplemente no, no funcionaron y aparte está el otro asunto. Cuando tú es el otro asunto, el asunto que es súper importante es que cuando tú hablas con una persona que quiere construir algo en un país. Por ejemplo, va a construir un condominio, lo que sea, algo muy simple. Tú quieres hablar con él y tú le dices, "¿Sabes qué? Tú deberías construir eh, con estas normas antisísmicas, deberías tomar estas precauciones, deberías no construir en el lado que estás construyendo porque existe el riesgo de que eh, se te caiga algo, porque incluso con algo que es siempre como un aluvión, porque estás cerca de un cerro que puede que se te genere un aluvión más adelante. Esa persona lo primero que te va a preguntar es: ¿Cuándo, cuándo va a pasar esto? Y tú, como, y uno como buen científico, donde entiendes la complejidad del tema que estás trabajando, le vas a decir: La verdad es que no lo sé. Yo te puedo dar. Yo te puedo identificar zonas que son más susceptibles, a que donde ocurran lugar, claro. ocurren eventos, pero si no, Estaba no... Estaba proyectando claro. eso en lo que te preguntaba antes, ¿no? Claro. Me imagino que un gobierno o un país al final también se, se hace esa pregunta, ¿cuándo va a volver a pasar? Claro. Pues los 100 millones que voy a usar en esto, en vez de usarlos en esto, los uso en, en educación y me arriesgo a, que no, a no hacer nada, ¿no? No, y en ese aspecto hay un lobby también de empresas. Ah, también, claro. Por supuesto porque ellos quieren ganar dinero, entonces ocupan lugares que no deberían. Yetlanesi, antes, de, durante el informe me decía que, bueno, vosotros lo sabéis los tres todos, porque habéis sufrido terremotos, que, que, que temblores hay siempre, ¿no?, en, en todo el tiempo. Sí, sí, todo el tiempo, bueno, según los expertos, todo el tiempo está temblando, la tierra está en constante movimiento, el asunto es que a veces es mucho más intensa que, que otras veces, ¿no? Pero sobre este asunto de las inversiones, yo creo que para los gobiernos tiene que ser mucho más redituable invertir en la prevención, que después invertir en reconstruir ciudades ¿no? y, y, y paliar con todas las consecuencias que trae consigo un gran terremoto. Pero tiene tres niveles esa investigación de geofísica. Uno, uh -huh. a ver dónde están las placas que se mueven, por ejemplo, la falla de San Andrés famosa sí, sí, en California, sí. donde hay mucha investigación hasta donde yo sé por parte de Estados Unidos. Claro. El otro es cómo proteger a la, a la población no, civil sí, sí, y sí. a las ciudades. Por un lado, la cero especulación respecto uh -huh. a la construcción y a las normas de la construcción en ciudades que son... Eh, eh, muy eh, vulnerables, como el caso del DF, la, el Distrito Federal en México, claro. ¿sí? en donde bueno, tuvimos un terremoto en 85 tremebundo, uh -huh. se descubrieron que había muchos edificios que estaban hechos sobre palillos, se uh -huh. puede decir así. Uh -huh. eh, y segundo, después de eso, discutir cómo los sistemas de alerta temprana te pueden permitir una protección a tiempo y en forma para poder preservar la vida de la gente. Mm. Ese tema de la alerta temprana es un tema que a mí me preocupa mucho porque en México aparentemente no nos funciona del todo bien porque está conectado con una u otra zona telúrica del Pacífico, por ejemplo, mm. pero no todas. No alerta lo que por Lo mismo, ahí, lo, lo fundamental es que tengas un monitoreo importante de toda la zona, de todo el país. No te vale tener, por ejemplo, si tú vas a Chile, mm. No te vale tener realmente cubierta una franja del norte de Chile de, para ver el monitoreo sísmico, sino que tienes que monitorear todo. Pero cuéntanos qué es esto de la alerta temprana para la gente que no lo sepa. Bueno, la idea, de, la idea básica de alerta temprana tiene que ver con el tiempo que se muere una onda en llegar de un lugar a otro. Si te lo pudiera explicar, lo más simple es que un terremoto se genera en un punto, en un, en un, en un lugar. Primer, después se expande, pero. El llamado epicentro, ¿no? Hipocentro, en realidad, porque hipocentro. es en tres dimensiones. Uh -huh. Pero pues la ruptura se genera en un lugar. Imagínate que, por ejemplo, ahora tuviéramos un terremoto de que fuera en Berlín, por ponerte un ejemplo. Si, si, Alemania tuviera, si Alemania fuera nuestro laboratorio y tú generas un terremoto en Berlín ahora, eh, si tú tuvieras todo muy bien monitoreado, una red muy grande, los primeros, los primeros receptores, las primeras estaciones que cubrirían en Berlín dirían que está, está ocurriendo un movimiento sísmico. Claro, pero el tiempo que toma que para que esas, esas ondas lleguen, por ejemplo, a Bonn. Va a, ser una, va a ser un tiempo más o menos considerable, unos cuantos, unos cuantos segundos. segundos. Pero el tiempo que a ti te toma mandar la información de este que está de temblando a Bonn es mucho, más, es mucho más corto que el tiempo que te quiere tomar Sismond. Pero, pero, ¿Pero qué velocidad lleva un terremoto, digamos, si sucede aquí a los mil kilómetros cuando bueno, o sea, llegar? Bueno, piensa que la velocidad de una onda puede ser como. Ver, ¿Son sí, minutos? ¿Son segundos? No, lo que no, son segundos, minutos, porque segundos. sí, la, la onda no se, mueve, no se mueve tan rápido tampoco. Y segundos, me has dicho. Segundos, minutos, depende de dónde estés. Uh -huh. Sie siempre va a depender de la instancia. Y, y no es todo ves. mucho más fácil con Internet, o sea, no es mucho más Pero rápido. Que Internet se cae. Si se quedan las comunicaciones... Ah. Es que, es, mira, ese es un problema. Sabes es que una vez, yo estaba en una conferencia y hablaban expertos europeos acerca del de tema de cómo tú podrías tener alertas tempranas de tsunamis, que es sumamente importante. Y ellos, con toda la convicción del mundo, te decían lo, lo que lo que hay que hacer es ocupar Internet y ocupar las, y ocupar las redes celulares. Eso es lo que hay que hacer. Uh -huh. Se notó de inmediato que ellos nunca en la vida habían estado en un terremoto de magnitud 8 puntos y algo. Porque lo primero que se cae son los superiores y luego Internet y luego los teléfonos. Te quedas incomunicado de inmediato. Porque la robustez de las redes no es, no es, no es lo suficientemente grande. Uh -huh. Pero ellos, como por supuesto nunca habían estado en un. En, eh, no habían tenido esa experiencia, por supuesto no tenían cómo saberlo. ¿Ves esa conectividad de los sistemas de alarma a través de Twitter, este, se cae también porque la electricidad se suspende. También se va la electricidad, claro. Tú puedes, por ejemplo, usar, incluso tú podrías usar Twitter como una especie de sistema de alarma temprana muy, muy eh, precario, pero te funciona con sismos de magnitud 4 punto y algo, 5 puntos y algo, al menos en Chile, donde un tipo dice, oh, está temblando, y luego otra persona en, en otra ciudad va a decir, ah, perfecto, está temblando en tal lugar, quizás se venga algo. Nos queda un minuto. Eh, te sí. querría preguntar si quieres, ¿qué es lo primero que habría que hacer en Chile, que es el país que tú mejor conoces? ¿O ¿no? en América Latina, cuál ves tú que es el mayor déficit que hay ahora mismo en investigación o en, o en, o en ejecución de planes antisísmicos? Bueno, mira, post? el ejemplo más claro que yo puedo poner es el siguiente. Después del terremoto del 2010, se anunció que se iban a comprar 600 estaciones sísmicas en Chile. Ajá. Con lo cual, tú podrías realmente cubrir muy bien el país y podrías investigar muy bien. Si tú investigas bien, vas a poder tener un buen entendimiento de lo que está ocurriendo y eventualmente puedes. Eh, puedes ayudar a prepararte frente a un terremoto. Esa es la idea. Pero, ¿qué pasó? Se compraron las distintas estaciones, pero de, debido a tratados burocráticos, nunca se han instalado. Ajá. Cuatro años después de un terremoto de magnitud 8.8. Queda hecha la denuncia. Me gustaría, una, una palabra, la sensación que tuvisteis cuando sufriste el terremoto en México, en tu caso, ¿no? Horror. Horror. es un horror un terremoto es un horror para mí mareo y eh, eh, sensación de eh, irrealidad se mueve todo y al mismo tiempo cuando sales a la calle te encuentras con que todo es otro es, otro, es otra Ajá. ciudad ¿no? no para mí es distinto yo lo yo, yo lo he estudio, y a mí me gustan los terremotos yo lo estoy Muy bien, Cristian José Luis Yetlanesi, gracias a los tres por estar en el programa, ha sido un gusto. La verdad es que es el tema apasionante de los terremotos, tendremos que dedicarle un programa entero, yo creo. Eh, gracias por seguirnos, saben que pueden volver a ver el programa en nuestra página de YouTube, en nuestra página web, que estamos en Facebook y en Twitter. Mi Twitter personal es carlos delega. Gracias, la semana que viene vuelvo con una nueva página de mi agenda.